hablar 24 horas solo en español. Ni modo, ya voy a hablar en coreano. 이거는 안 시켰는데 줬다는데요? 떡볶이만 시켰대. 얼마예요, 그러면은? Hola, ¿cómo están? Soy tú. ¡Chingu! ¡Amiga! Amigos, hoy venimos a Corea y este novio todavía no habla español. ¿Qué pasó, amor? Ya, es que tenía que ver cómo funcionaba. Y aparte, mi suegro sigue usando español y se sobrevive. Entonces, hoy vamos a hacer un video que vamos a hablar 24 horas solo en español. A ver si podemos sobrevivir aquí en Corea. ¿Tú crees? No sé. A ver, ¿qué reglas? ¿Puedo señalar? No podemos usar nada de inglés. Sí. Nada de coreano, que poco que puedes usar nada de coreano. Nada de soy china. Hoy vine de China hoy. Y tampoco puedes señalar. Porque señalar... Vamos, empezamos 24 horas. Tengo miedo. Aquí venimos a este mercado, lo más famoso en Corea. Aquí vende todas las cositas riquísimos, riquísimos. Estoy bien mala. Soy la mala también. Entonces voy a invitarle unas comidas. A ver. Excelente. Si puede. A ver si puede lograrlo. A ver. A ver, tú me dices entonces qué quieres, ¿eh? ¿Qué quiero? Sí. Muchos extranjeros también. Ah, mira. Mira, como yo, muchos chinos como yo. Voy a hablar todo en español. ¿Eh? Me da un rollo de arroz envuelto en algas, por favor. Así es, así es. Relleno de zanahoria y pepino. ¿Cómo voy a pedir sin señalar? Gracias. Dame. ¿Me da la primera opción, por favor? A ver, ya sé, mira. ¿Qué me recomienda? Luego perico. Ok. Perico. Sí. Yo voy a ver. Ok, ok. Perfecto. ¿Cómo? ¿Pediste todo? Pues aquí hay que probar. ¿Pero lo querías esto? No sé. Gracias. Pero estaba gigante el platillo. ¿Vas a comer tú? ¿Lo querías comer esto? Voy a acabar con indigestión aquí. No puedo decir, pero ni modo, ya voy a explicar. Esto se llama gimpa y este es tteokbokki. Entre gimpa y tteokbokki vamos a comer juntos. ¿Qué digo? ¿Que nos vamos? ¿También lo pedimos? ¿También lo pedimos? Sí. ¿Pero también lo pedimos? ¿Sí? Ok, ok. No creo que lo pedimos. Yo lo cachi momogoso. Cachi momogoso y taro taro. Esa es grosera y cómelo. Okay, pero no creo que lo pedimos, amor. Pues no importa. ¿Se te alica? Al menos creo que nos dio lo que quiera, ¿eh? ¿Eso qué es? Chapchao. No. Ah, ay, qué bueno. No, ya es mucho. ¿Sí lo pediste? ¿No? ¿Hablas español? Sí. ¡Ah! Soy de México. ¿No? ¡Ay, de México! No. Estamos pidiendo cosas sin hablar coreano. ¿Cómo estás sobreviviendo? Acabo de llegar. ¿Acabo de llegar? No, pobrecito. ¿Quieres estar con nosotros hoy? ¿Cómo te llamas? Marco. ¿Tienes algo que hacer hoy? No. ¿No? Ándale, tenemos un nuevo amigo que vamos a estar juntos para el día de hoy. Los amigos son amigos para siempre y por siempre. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¿Es en serio? Sí. Ok. Vamos a callarnos. Ya se me fue el hambre. Esta es hora de comida, hay mucha gente. Si hablas mucho, no vas a ir rápido. Son duros los coreanos. Me he dado cuenta que aquí en Corea como que te quieren dar diferentes precios cuando eres turista. ¿Cómo? ¿Diferente precio? Sí, me he engañado. ¿Si te han engañado? No me han engañado porque no lo compré, porque me he fijado en las otras partes, pero como que no ponen el precio. ¿Ya comiste todo? Pues no sé, es que ya me estoy incómodo porque la señora está viendo y viéndome. ¡Ah!
Esto ya me quiero ir. Hay miradas que matan. Vamos, vamos, no sé, está corriendo. Sí, ya, ya. ¿Cuánto es? No sé, como pues yo le pedí lo de... Ah, dijo que no se puede. Pero si lo pediste este yapche, ¿no, verdad? El otro no. Ni modo, ya voy a hablar en coreano. 이거는 안 시켰는데 줬다는데요. 떡볶이만 시켰대. 얼마예요, 그러면은? 아, 이게 말 나온다. La neta, no te invito, no te preocupes. Pues me cobró más, me cobró 11,000. Yo le dije que, pero eso no lo pidió porque está cobrando. Y ahí me bajó el precio. Pero ya, me enojé. Me encabroné. ¿Cuánto pagaste? 6,000. Entonces, o sea, te estaba cobrando como 5,000 más. Pero decía, ay, me encabroné, me enojé. Ahorita se los pago. No te preocupes. Ay, no, me enojé. Llámame en Corea. Vete, vamos a comprar un agua de arroz. Me da miedo, no creas, ¿eh? Sí. Hola. A ver, un ¿sí? agua de arroz, por favor. ¿Me puede dar uno más? Mira, sí, gracias. Mira, sí, perfecto. ¿Cuánto? 1,500, ok. Aquí parezco que estoy en una date con mi amigo Marco. Hasta me entendió popote y me dio dos. ¿Entendió popote? Sí. ¿Cómo se...? A ver si te gusta. ¿No te gustó? Horchata coreana. Pero diluida. Entonces nos vemos en un ratito. A ver si intentamos comer algo más ahí. Sí. ¡País! ¡Suerte! ¡País! Ya, ahorita vamos a cortar el cabello. ¿A ver? ¿A mí? A ver, puedes hacer como coreano. Como muy coreano. Como pero, muy coreano. Coreano. No, yo, pues, más o menos conservando la forma, pero no me está entendiendo. ¿Tiene foto? ¿Entonces foto? Sí. ¿Cómo idea? Coreano style. Ya vamos a empezar, por favor. Vamos a buscar. ¿Cuál es mejor para mí? Estoy muy nervioso. ¿Crees que va a estar qué, bien? ¿Pero qué pusiste? ¿No? Sí, ándale. Mira. No. ¿Cómo que no? Es un estilo totalmente nuevo. Mira, mi amor, va a ser un coreano. I believe I can fly. Ese como que me falta la cara. Pues este es lo que pediste. ¿Ya? Ah, ok, que falta. ¿Qué opinas hoy? Eres muy guapo. ¿De verdad? ¿Me prometes? Sí. ¡Tarán! ¿Te gustó? Sí. Jamás hubiera podido pedir algo así. ¿Este es lo que pediste? Pues está parecido, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ¿cuánto? A ver. Ok. Sí, aquí. Ah, ¿tú? Ok. Mi amor, con permiso. Con permiso, vamos a conquistar Corea. Lo que sí me di cuenta, que aquí, los coreanos como no pueden hablar, no hablan. O sea, ni hablan ni una palabra. Ah. Porque en México, cuando yo no hablaba español, yo hablé en inglés, con el cuerpo, como así. Pero los mexicanos no paraban de hablar. Ya, o sea, no les importaba que entiendo o no. Sí, es cierto, sí. ¡Mi coreanito guapito! Siento que la gente lo va a ver más todavía, porque va a decir, mira, este extranjero pretendiendo ser coreano. Todavía está nervioso mi novio. Sí, estás muy lindo. Sí, estás lindo, ¿verdad? Coméntanos, por favor. ¿Eh? Vamos a café. A ver si vamos a lograr. Creo que sí, porque ya parezco coreano. No. Hola. ¿Americano? ¿Café americano, por favor? Digo. Sí, sí. No. ¿Y matcha latte? Ah, ¿matcha latte? Menos dulce. Menos dulce. Sirop, menos.
No me entendió, ¿verdad? No creo. No me... ¡Ah, está bien! Me dio como quería. A ver. Me dio como quería. Está bien. ¿De verdad? Logramos. Amigos, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a estar afuera, o sea, voy a estar lejos. Y él me va a comprar cosas. Voy a comprar un regalito. Mire. Ya sé que voy a comprar. Ay, pero te quedas aquí, ¿eh? Sí, me quedo acá. A ver, vamos. Quería unos lentes. Puede ser lentes. Quería unos lentes de sol. ¿No venden flores aquí? Wow. Qué difícil, ¿eh? No hay regalos aquí. No, pues lentes. Aquí. Ah, ¿pero son usados? No sé. Ok, una gorra. Aquí. Hola. Ah, ¿así? ¿Cómo este? ¿Otro color? No. No sé qué hacer. Ah, aquí hay otro lugar, a ver. Ah, estos están bonitos. Disculpe, está en color así, este color, azul, ¿no? ¿Y cuánto cuestan estos? ¿Y cuánto cuesta? Price, ¿cómo? Sí. Ajá. Sí. 3,000, ok. ¿Y este? ¿Tiene algún azul? ¿Azul? ¿Azul? ¿Te gustará azul? Creo que sí. Vamos a pagar, pues. Gracias. Ya. Ah, a ver, ¿este? Ah, ok, uno. ¿Cuánto? Ok, vamos. Gracias. Listo. Está bien lindo. Vamos, ahora sí. ¿Dónde está Su? ¡Su! Todos se voltean a ver. Ahí está, mira. ¿Sí, lograste? ¿Qué tal? ¿Es para mí? Sí. Gracias. Pero espera, falta. ¡Qué lindo! Me espero te guste. ¿Cómo te compraste? Batallé un poco. Muchas gracias. ¿Te lo quieres probar? ¿Te rinda yo? ¿Te gusta? Sí, me gusta. Es que quería comprar flores, pero no venden flores aquí. No, flores no. Venden puras cosas para casar. Pobre Marco. Pobre, ¿cómo está batallando nuestro Marco? Nuestro mexicano. ¡Ah, mira, Marco! ¡Ahí está Marco! ¿Qué onda, Marco? ¡Ay, qué padre veo otro! ¿Qué pasa? Amigos, va, ahora. A ver, vamos. Vamos a ir a comer. Tal vez no le va a gustar, pero es mucha proteína. ¿Sabe qué? Es muy coreano esto. Es muy coreano, muy elegante, porque es proteína. Mira, aquí hubiera comprado tus flores. Oye, me llama la atención que aquí en Corea usan esto como tortilla, ¿no? Las hojas. Ah, sí. Esos mexicanos siempre están comparando con México. O sea, ayer le di una arroz y me dice, ¡ah, es como tamales! No sé si... Entonces, ¿sí podemos grabar? Graba. Ah. Que no les gusta que grabe. Oye, Su, ¿eh? Como que ya estoy viendo el tipo de comida que venden aquí. Así es. Vamos a preguntar acá si podemos grabar o no. Hola. ¿Puedo grabar? Okay. ¿Sí? ¿Ok? ¿Video? ¿Video? Gracias. Vamos. Entonces, vamos a pedir... Vamos a pedir esto. Sí, se ve bien. Bueno, dice, ¿ves? Vamos a pedir. Disculpe. Joven, amigo. A ver, tenemos que hablar un poquito fuerte para que no se voltean a ver. Ok, disculpe. ¿Cómo que todos voltean a ver excepto los meseros? Ya. Pero ve, ¿te das cuenta? Te venga a ti, a mí no. ¿Este? Ah, ¿y con el yuki algo nací? ¿Hachi nengo? Sí. ¿Qué más hay que pedir? ¿Qué más tenemos que pedir? ¿Qué probar? No sé, se fue. ¿Con este? Se fue. Es que tardaste mucho, ¿no? Ay, está muy difícil. Ah, mira, con esto. Ok. Se va. Queremos una, pero para tomar, ¿no? Una agua. Pero no, nunca viene. Eso por lo pronto, una. Por favor. Una coca. Disculpe. ¿Aló? Señorita. ¿Cómo
bien, ese es un grande. Me fui una coca. Una coca. Coca-Cola, por favor. Coca-Cola. Coca-Cola. Una. ¿Y agua? ¿Agua? Sí, ¿y agua? ¿Agua? ¿Una agua? ¿Agua? 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 Ok. ¿Coca-Cola? No. Agua. Agua. Se fue. Gracias. Gracias. Pues yo voy por mi coca. ¿Aquí está coca? Sí, sí. ¿Sí traigo? Ah, pues trae un agua. ¿Quieres un agua? Para vigilar. Ah, no, soy yo. No sé qué es, pero voy a tomarlo. ¿No? No es agua. Ya sé, pero se ve rico. Pero es alcohol. Ah, está bien. Me conformo con el agua de la Sofía. Una eternidad más tarde. ¿Tienen agua? Ah, sí. Agua. Después de una hora. Después de una hora encontramos el agua. Pedimos la cuenta. La cuenta. Ah. Mira, nos podemos parar y a fuerza me van a comer. Ah, sí, cierto. Andrés, ¿sí te gustó la comida? Sí. ¿Sí te gustó esto? Uh-huh. ¿Te gustó? ¿De verdad? ¿Sí? Gracias. A ver, amigos, ya terminamos. Creo que vamos a comer postre y ya vamos a descansar un poquito porque estamos comiendo mucho. ¿Y esos son 10,000? ¿Son 140? Ah, qué chido. Sí, vamos. 5, 5, por favor. Gracias. Está llegando ese chavo. Está muy rica, ¿verdad? Está muy rica, ¿verdad? Obvio. Vamos. Amigos, no sé, cuando hablaron todo el tiempo hoy. Espero que mi hermano no me ignore. Vamos a la casa de mi hermano. Sí, pero estoy feliz porque vimos a nuestro amigo Marco. Aquí vive mi hermana. Hola, hola. Me estaba ignorando todo el persona Shelna. Sí, ¿me entendiste? Muy triste, muy triste. ¿Me entendiste? Sí. ¡Ah! No entiendo. Pero me ignoraron, no se ignoraron, nos engañaron también. Y se va, señorita. Rodrigo compró esto, $3. Engañó. ¿Tres? $3. Estoy triste. Me voy a descansar. Bye. Disculpe. Ah, ahí está. ¡Hala! ¿No hay un botoncito? ¡Ah! Está botoncito, aquí está. Pues no sé. Oye, pero ¿sí sonó? Sí sonó. ¿Sí, de verdad? Sí. Okay. Creo que nos odia un poco. Oye, sí, ¿eh? No, pero no es odio, es como que... Evitar. Como que dicen, yo no quiero trabajar con estos güeyes que no voy a entender. ¡Ya me rindo! A ver, regresamos a la casa. Hola. Papá, me ignoraron todo el tiempo los coreanos. ¿Qué es esto? Estamos hablando solo en español. Hey Lord, please help me. ¿Terminamos? Oh God. Quiero agua. Amigos, ya terminamos, estoy lista para dormir. Pues, ¿cómo te sentiste hoy? Estuvo interesante la experiencia. Estuvo muy interesante. No me esperaba que la gente se desesperara un poco. Pero también entiendo porque están trabajando. No creo que es uno bueno o uno malo. O sea, es el ambiente de la sociedad, ¿no? O sea, pero sí estuvo difícil. O sea, pues no estaba tan ayudando tanto. Entonces eso me dio un poquito de tristeza porque yo esperé otra cosa. O sea, no esperé eso. Pero entonces, ¿puedes sobrevivir o no puedes sobrevivir? Nada más no sé. Hablando de español. Sí, no sé si pueda sobrevivir. No creo, la neta no. Estará difícil, muy difícil. Con inglés sí sobrevives. La neta, hoy hicimos algo extremo. No sé, estoy triste ya. Pero terminé con un corte de cabello nuevo. Mi mamá le encantó. ¡Qué onda, tan bueno! ¡Qué onda!
Looks handsome. Today. 아니야, 귀여워졌다니까. I feel really weird. Korea style. Pues salió algo que no esperaba, pero salió un experimento. Muchas gracias. No subimos. Hay coreanos buenos también. ¿Por qué se? Aquí hay uno. Aquí hay cuatro.